Él es un poderoso hechicero que puede ver el destino de la humanidad para bien o para mal. Él es el Doctor Fate. ¿Qué onda, colectores? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata del Doctor Fate, pues de esta línea de McFarlane. Obviamente este no es el de la película de Black Adam, pero pues sí es el mismo personaje. La caja, pues al frente tiene esta ventana transparente donde vemos el logo de DC Multiverse y el nombre del personaje, además que podemos apreciar pues que tiene 22 puntos de articulación. Y pues es lo que nos trae, es la típica caja en color azul, negro y blanco de McFarlane. En el lateral pues vemos que dice Doctor Fate, vemos que es del videojuego de Injustice 2 y el logo de DC Multiverse nuevamente. Y prácticamente es una caja sencilla, vemos que no tiene tanto detalle, vemos el logo de McFarlane Toys. En la parte de atrás pues vemos una imagen del personaje que pues es la tarjeta que nos incluye la figura. Ya ven que esta incluye por lo general tarjetas coleccionables y pues esta es la tarjeta, esta la compré en Liverpool. Y pues ahí vemos otras figuras de esta línea igual que pues son prácticamente igual las tarjetas coleccionables. En el otro lateral vemos parte de la ventana transparente, el nombre del personaje y el logotipo de DC Multiverse. Y pues es todo lo que tiene esta cajita. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida en un único blister que pues no nos trae ningún tipo de accesorio, pero pues es un blister cuadrado como todos los de esta línea. Ya fuera de su prisión de plástico, pues aquí tenemos la figura del Dr. Fate. Y bueno, prácticamente está muy padre, se ve bastante bien recreada la figura. De hecho, a mí me gustó más este que la versión de Black Adam, porque el de Black Adam pues estaba como muy sencillo. Pero pues este la verdad es que se ve mucho más padre, ¿no? Me gusta mucho más el concepto que trae en dorado, se ve mucho más genial. Bueno, a mí me gustó. De hecho, cuando fui a Liverpool los dos estaban allí, este que es del juego y la versión de Black Adam. Pero pues decidí llevarme este. Quizá después veamos el de Black Adam, pero bueno, de momento este es el que me compré. Y pues bueno, la verdad es que está muy padre, vemos que tiene unos detalles en dorado bastante llamativos, que pues se ven bastante bien pintados, vemos que la capa es de plástico flexible y que pues tiene un excelente pintado, la verdad es que me gusta mucho pues el conjunto en color dorado, azul y negro. La figura puede mover la cabeza hacia los lados, no la puede agotar en 360, puede girar el brazo en 360, flexionarlo, flexionar el codo entre igual y puedes girar el puñito en 360. No tiene corte en el eje, así que prácticamente ahí no lo puede botar. En el torso pues tiene este tipo de articulación. Obviamente tienes que volver a acomodarlo del cinturón porque se zafa el plástico flexible y hay que volver a meterlo ahí. Pero fuera de eso ningún tipo de detalle más. Puede mover un poco la cintura, puede abrir las piernas, pues bastante decente diría yo, ya que el faldoncito pues está hecho de un plástico flexible. Puede levantar la pierna, flexionar la rodilla y girar el zapatito o el pie en 360. El empeine igual lo puede doblar hacia arriba y regresarlo hacia su lugar. Y prácticamente pues son todas las articulaciones que tiene esta figura, que la verdad pues me gustó bastante. En cuanto a los accesorios, pues realmente no trae ninguno extra, pero pues estas son las manos que ya vienen puestas en la figura, que son pues un puño cerrado y una mano semiabierta como para sujetar algo que no trae. También tenemos pues este rostro que viene con la máscara, no viene descubierto, que se logran ver pues ahí los ojos y las orejas, que se ve bastante padre. Y por último pues nos trae una tarjeta que es la que previamente vimos al reverso de la caja y una base para poder colocarlo flotando. Así que está muy padre que al menos incluyó esa base para poder recrear pues alguna pose un poco más dinámica con esta figura y pues allí lo tenemos. Y bueno, pues aquí tenemos ya a nuestro Doctor Fate o Doctor Destino completamente posado. Él se llama el Doctor Destino porque pues bueno, como en la película puede ver todas las opciones del destino, para bien o para mal, él sabe lo que ya va a pasar. De hecho, en la película de Black Adam, él dice que pues ya la vida no tenía algún sentido para él, porque ya no veía nada más para él mismo, ¿no? Entonces, por eso es que ayuda a ellos sacrificándose. Pero en los cómics pues es prácticamente parecido, o sea, es lo mismo tipo de habilidades que tiene. Y pues la verdad es que se ve muy padre, tiene pues por todos lados estas llaves de la vida, como le dicen, o la cruz de la vida, el Ankh, que pues esta cruz es esta cruz entrelazada, ¿no? Entonces está muy padre, esta cruz significa vida y pues prácticamente él ve lo que va a pasar en la vida de las demás personas, ya sea que lo conduzcan a algo glorioso o algo trágico.
Pero pues bueno, me gusta mucho el concepto del personaje. Sería como el tipo, pues Doctor Strange más o menos, obviamente con un poco menos de poderes tal vez, o no lo sé, porque pues en Black Adam realmente no vimos tanto del personaje, pero sí vimos que era bastante poderoso, ¿no? Entonces yo me estoy basando un poco de lo que vi allí, pero pues me sonó como al Doctor Strange del universo de DC. Entonces yo lo comparo, estaría para una batalla entre estos dos titanes. La figura en general, pues yo vi que tiene buenos detalles, como les digo, vi más detallada esta que la de Black Adam, porque pues esta trae como más, no sé, como más adornos, ¿no? Se ve para mí mucho más pro que la de Black Adam, que está como más sencilla, ¿no? Yo siento que en los sencillos donde pues este personaje pues quedó un poquito más X. Pero pues en la película me gustó sus poderes, la verdad es que se veía muy padre. Y pues yo por eso decidí llevármelo. Pues obviamente su nombre significa destino, como dije antes, y es porque él puede ver pues el destino de las personas. Entonces está muy padre el concepto, la capa me gustó mucho. Aunque obviamente ganaría más con una capa de tela para poder darle más dinamismo a la figura. Porque pues en algunos aspectos como en la base, vean, se ve como un poco tiesa la capa. Mientras que con una capa pues de tela se vería mucho mejor. Ya que pues con estos alambritos que ya traen estas capas, pues obviamente puedes posar la figura de una manera mucho más padre, ¿no? Que te guste más y sobre todo que se vea mucho más chida en tu vitrina, ¿no? Fuera de eso, la verdad es que no le veo ningún problema. Obviamente me hubiera gustado que también trajera, aunque sea un par de manos extra con algún tipo de efecto, porque pues este personaje sí los tiene. Y como les digo, este está basado en un videojuego que se llama Injustice 2. Y pues prácticamente es todo. Realmente no sé mucho de este videojuego porque la verdad no lo conozco. La figura de Ken Nelson, el Doctor Fate o Doctor Destino de esta línea de McFarlane, mide 17 centímetros de altura y salió a la venta en julio del 2021, o sea que ya lleva un año desde eso. Obviamente estamos hablando de esta versión del juego porque la de Black Adam pues recientemente salió hace unos meses, entonces todavía se puede conseguir. De hecho esta habían varias en Liverpool y pues me imagino que igual resurgieron igual por la película, ya que aunque no es la misma versión, pues terminan estando como muy de moda, ¿no? Y la otra versión, la de Black Adam, pues igual habían bastantes en Liverpool, así que pues tal vez yo me anime y me compre esa y la de Falcon, creo que ahí se llama. Entonces, está muy padre y me gustó mucho esta figura, te la recomiendo. Y como siempre, aquí dándolo todo, colocándole efectos a la figura para que esta pues se vea mejor, porque de repente pues si viene un poco simple y yo creo que esto pues resalta su personalidad. Y dinos a ti qué te ha parecido esta figura del Dr. Fate de la línea de McFarlane Toys. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.